tal? Soy Rafa Martínez de Rock111.com y seguimos aquí recuperándonos en casa de esta fractura de cadera que, bueno, pues obviamente no se nota porque estoy sentado, pero ahí vamos y hoy pues ya aplicándonos para el slam, o sea, para ya empezar a brincar y demás. Y pues tenemos una banda que, bueno, ya he platicado anteriormente con ellos, son muy asiduos a venir a México y eso pues nos gusta, una banda pesada, una banda ruda. Ellos son Triple X de Ecuador. ¿Cómo estás? Hola, Rafa. Muchas gracias por la oportunidad. Pues ya estamos aquí prestos para seguir conversando pues contigo y que la gente se entere un poco de la historia de Triple X. Exactamente. Oye, cuéntanos un poco ahorita quiénes son los integrantes de Triple X de Ambato, Ecuador. Bueno, nosotros estamos hoy en México, pues el vocalista es Víctor Villarruel, Luciano Jarrín, aquí su servidor, es el bajista, y Mateo Jarrín, guitarrista, rítmica. Bien, entonces, ¿y quiénes son los que más tiempo llevan? O sea, me imagino que tú y tu hermano, ¿no? ¿Son hermanos o primos? No, es mi hijo, Mateo Jarrín es mi hijo. Él okay. Está apenas un poco tiempo, ¿no? Que está empezando con la banda. Y ya llevamos con Víctor Villarruel, llevamos como 11 años con él. Y pues yo, el fundador de Triple X, ya 25 años en esto. Y los que le faltan todavía, porque y bueno. Y los que le faltan. 1994, un año donde surgen muchísimas bandas en toda Latinoamérica. Pues se abre MTV Latino. Entonces eso nos o sea, lo que es para los jóvenes hoy el YouTube, para nosotros era MTV Latino. Claro. Un chorro de bandas. Y bueno, cuéntanos un poco de aquella época. ¿Por qué escoger esta parte ruda de la música? Bueno, nosotros como yo en especial como banda empecé en el año 90, 91 con una banda que se llamaba Sacrificio. Y pues con el tiempo pues se fue formando 3X, ¿no? Pero fue en el año 95. Y el nombre no tiene absolutamente nada que ver con pornografías o cosas así, ¿no? Simplemente significa prohibición, pues el cual se fue dando por una represión que tuvimos en este año, ¿no? Con un presidente que se llama Abdalá Bucaram, y hoy es enemigo número uno del Ecuador, ¿no? Entonces, pues este señor reprimía el rock. Iba a los conciertos, pues cortaba el cabello, golpes. Una vez fue en el año 95, 96, fue que llegó una banda mexicana que se llama Cenotaph. Ah, claro. Tocaron en Ecuador y pues nosotros fuimos los que abrimos este concierto. Fuimos la única banda que abrimos cuando ya entró la policía, militares, eran como 120 y 100 policías y militares, bueno, total no me acuerdo muy bien, y estos señores abusaron mucho de esta situación, ¿no? Imagínate que a las chicas las manoseaban por todo lado, supuestamente tenían drogas y etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando ya salías a la calle te agarraban sin decirte nada, te llevaban a la policía y te cortaban el cabello con machetes, cuchillos, o sea, una ignorantada total, ¿no? Y entonces en esto pues sí salió en MTV, salieron en todas las cadenas mundiales, o sea, porque era una represión que no tienes idea. Pues, y así es como surgió 3X, ¿no? Porque después de este salvajismo, tocamos en un bar, como 4 horas esperando que llegue la... Éramos muchachos, ¿no? Y como rebeldes, ¿no? Bueno, hasta hoy. Y entonces, esperando que llegue la policía, pues, a responderles nosotros, ¿no? Pero pues, suerte nunca llegó. Y es ahí donde sale el nombre de 3X, más no como pornografía, sino como prohibidos, nada más, ¿no? Como en Estados Unidos, ¿no? Que es Rate Triple X, ¿no? O sea, es precisamente así como un símbolo de prohibición, ¿no? De ten cuidado con esto, ¿no? Exactamente. Y así empezamos en la música, pues, y nuestras influencias. Y, bueno, te referías, ya me salí creo que de la pregunta, pero... Las influencias de la banda siempre han sido, pues ya ves, las clásicas Black Sabbath, Judas Priest, Deep Purple, Rainbow, Picture, etcétera, etcétera, ya sabes, todo ese género, ¿no? Y bueno, entre los músicos de acá también tenemos tendencia a escuchar mucha música blues, rock and roll y hasta el heavy thrash, que de hecho tenemos tendencia a hard rock con algo de heavy, que es el último disco que sacamos, que es La Vía del Diablo. Claro, y se atrevieron a hacer música en español, pues también por eso, ¿no? O sea, porque al final, pues en los noventas ya no,
O sea, ya no era obligado cantar en inglés, ¿no? O sea, ya Claro. podías expresarte en tu propio idioma. ¿Cómo fueron los primeros años de Triple X? ¿Cómo fue? Digo, obviamente tuvimos en diferentes épocas, pero esa represión creo que Latinoamérica es como la constante. De hecho, hay un documental ahí muy sonado de rock ahí en Netflix que precisamente marca como diferentes épocas de represión en toda Latinoamérica. Pero ¿cómo fue allá en Ecuador este comienzo? O sea, porque también de repente para las bandas sudamericanas es más fácil llegar a Ecuador que llegar hasta acá, hasta México. Entonces sí se daba como mucho más intercambio de bandas que estaban a lo mejor en Argentina o a lo mejor en Perú, a lo mejor en Colombia, y mezclarse con ustedes y ya después iban subiendo hacia México, hacia Estados Unidos. ¿Cómo era la escena en los 90s en Ecuador? La escena, bueno, como empezamos nosotros, ya sabes, o sea, como banda de garage, tratando de tocar en la kermés, tratando de ir a la fiesta del amigo, el cumpleaños, y etcétera, ¿no? Así empezamos. Pero el movimiento rock en Ecuador en esos tiempos era reducido, solo éramos las bandas locales, quien hacíamos solo covers. Ya sabes, los covers de las bandas que te mencioné, pues empezó así. La primera banda extranjera que llegó al Ecuador fue Bon Jovi en el año 95. Bueno, ustedes ya tienen mucha trayectoria, o sea, en México siempre han llegado todas las grandes bandas, ¿no? Pero en Ecuador apenas iban llegando estas bandas. Llegó Bon Jovi, Def Leppard, bueno, esos grupos más clásicos como América y cosas así, ¿no? Llegaron. Y de ahí como heavy metal, Los Ángeles del Infierno llegaron recién en el 2000. Y de ahí pues comenzó a ir la ola del rock en español a Ecuador por esos tiempos. Pero en sí, en esos años 92, 93, 94, 95, hasta siempre fuimos solo la reunión del rock ecuatoriano, ¿no? Y sí llenaba bastante, ¿no? Se hacía en canchas de colegios, se hacía en patios, pero muy grandes, ¿no? El movimiento rock ecuatoriano, pero solo era rock, rock, rock ecuatoriano. Y sí, cuando ya llegaron las bandas extranjeras, pues ya el rock ecuatoriano como que fue bajando, ya no le daban tanto apoyo el público, ¿no? Ya se dedicaron a ver a las bandas de afuera. Y así es como empezamos nosotros en Ecuador. Y poco a poco han ido yendo bandas peruanas, argentinas, y así, pero todo empezó desde el año 2000 con las bandas extranjeras. Pues es que relativamente son movimientos nuevos, o sea, si lo pensamos, o sea, pues lleva el movimiento, pues casi casi lo mismo que lleva de formación Triple X, ¿no? O sea, son fundadores de este rock ecuatoriano. Oye, platícanos un poco cuándo o cómo empiezan a salir de Ecuador, porque también, o sea, México han venido varias veces, o sea, ya tienen muchas, muchas amistades por acá. Inclusive, pues sí han tenido oportunidad de estar en buenos eventos, en buenos festivales. ¿Cómo te decides y cómo se deciden a salir de Ecuador ya a mostrar la música al mundo? Bueno, ya sabes, el sueño que nos escucha todo el mundo, ¿no? Como toda banda, queremos estar en todos los países, si es posible, ¿no? Pero de a poquito, ¿no? Hoy con la oportunidad que firmamos ya con Denver, pues produjeron el nuevo disco de Denver. Bueno, es un disco reeditado que sacamos en el 2017. Hoy con Denver, pues lo está sacando y genial, ¿no? La promoción con ellos y pues de a poquito, buscando las tocadas, pues ahora ya nos llaman y pues estamos tratando de estar en lo que más se pueda, ¿no? Y esto empezó desde poco con la conexión que tuvimos con Denver. Además, bueno, es interesante porque al final, cuando te firma una disquera extranjera, o sea, como que pasa que nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, como que Exacto, ya esa es la verdad. Ecuador y es así de, ay, o sea, los firmó la misma disquera de Trans Metal o de Sam, que son conocidos por allá, Lead and Roll. Te presento al, perdón, Rafa, que te corte. Hola, hola. Mateo Jarrín, quien es mi hijo, ¿no? El guitarrista de la banda. Hola, un gusto estar en su programa. No, bien. Yo pensé que eran hermanos, le decía a Luciano que ¿Te siempre era hermano. parece? O Así sea, nos que confunden mucho. eso habla bien de Luciano, pero pues, también
Hay que seguir con esa energía del metal para conservarse así como tu padre. Sí, hay que hacer. Platícame un poco ahorita que acabas de llegar, platícame un poco, digo, evidentemente pues viste a tu papá desde pequeño tocar y demás. ¿Cómo te suena la locura? Porque de repente cuando, o sea, hay dos partes, o te enamoras de lo que hacen tus papás, o completamente pasas de lado, ¿no? Así como de no, jamás me voy a dedicar a eso. Sí, ¿cómo? Claro que sí, es algo así, verás. Te comento en resumida parte, cuando yo era chiquito, esto de la música no me agradaba mucho. Pues ya uno va creciendo, se va revelando ante tantas cosas y en la música encuentra cómo desahogarse. Claro. Y pues ahorita estoy muy agradecido de ser parte de 3X y pues aquí estamos, dándole todo y todo el poder del rock and roll, el metal. Les preguntaba qué se sentía firmar con una disquera mexicana que además, pues creo que es de las pocas que no se mete en el concepto, ¿no? O sea, no se mete en el sentido de decir, ay, no, cámbiale aquí o no digas esto. O sea, como que es bien complicado que una disquera deje fluir como la idea que traen y más en este caso que es un disco reeditado, ¿no? O sea, que ya hicieron al principio, como se llama el disco, o sea, que es regresar otra vez a comenzar. Uno, ¿qué se siente esa parte de la libertad? Y dos, este disco, ¿cómo se contactan con la disquera? ¿Cómo fue todo este proceso? Bueno, estar con Denver, pues es un honor para nosotros. Llegar y hablar con ellos, pues muy agradecidos con el apoyo que nos están brindando. Y esto se fue dando con conexiones con Cristian Aguilera. Ya sabes, esto del internet, Facebook, pues los vi. Conversé con Cristian. Tuvimos una conversación muy larga, o sea, llevamos mucho tiempo con él. Y le pasé el material de la banda. Dijo, ¿sabes qué? Dame un chance y pues lo escucho con el señor Octavio. Uh-huh. Y pues me escribió y me dijo, ¿sabes qué? Está muy bien y pues bienvenidos, los aceptamos. Y pues empezó todo así con Denver, ¿no? Hoy que estamos aquí en México, pues conocimos Denver, lo firmamos y pues aquí estamos con el apoyo de ellos, pues dándole duro, ¿no? Y también vamos a trabajar en un nuevo disco, en un nuevo proyecto, que tal vez será para este mediados o finales de este año. Finales de año. Ajá. Órale. Así de rapidísimo. Sí, y bueno, la pregunta también que ellos nos dieron esa opción, ¿no? De ver la nueva carátula de la versión mexicana, que cómo quieres, cómo lo hacemos, y pues íbamos compartiendo, ¿te gusta así? Pues sí, está bien. Ah, o nosotros les mandábamos ideas, queremos así, y ellos pues la fabricaban, ¿no? Y pues sí, muy contentos de estar con Denver, y es como un logro, ¿no? Salir del Ecuador, pues, y hacerlo con una disquera internacional. En este caso, somos ecuatorianos y acá en México, pues, muy, muy contentos con esta situación. Claro. Oye, en esta parte de la producción de este hacer las rolas, de hacer las cosas, pues, definitivamente aquí, simplemente aquí están sentados dos generaciones completamente diferentes. Claro. ¿Cómo? Y además son padre e hijo. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Wow. De alguna forma tú, Luciano, cedes un poco a lo que te pueda aportar la juventud de Mateo, y tú, Mateo, de alguna forma cedes en esa experiencia de Luciano. O sea, ¿cómo es esa relación musical? O sea, ¿cómo es esa parte de la construcción? Bueno, te comento, ¿no? Mateo, aparte de ser mi hijo, que lo amo mucho, es mi amigo, mi compañero, todo, ¿no? Es mi músico y todo eso, ¿no? Pero él también tiene un proyecto aparte que se llama Mad Project y hace heavy thrash también, bueno, más thrash que heavy. Y ya ves, 3X es hard, heavy, ¿no? Se puede decir heavy eso. Heavy metal. Heavy metal. Uh-huh. Y entonces comparto esto del nuevo disco. Les paso las ideas, yo las compongo, toda la armonía, toda la melodía y pues las letras, ¿no? Primero comparto con mi hijo, le digo, ¿qué te parece de esto? Pues y él dice, pongámosle esta situación y entonces fusionar, como dices tú, las dos generaciones,
O sea, ya no estoy tan atrás porque estoy fusionando con lo nuevo, ¿no? Y eso es lo bonito, que sale algo ni tan moderno ni tan viejo. O sea, Claro. sale que es, y nos hemos mantenido en la misma línea siempre, o sea, el mismo estilo, no hemos cambiado nunca. Ya ves que hay muchas bandas, ¿no? Que sale tal banda nueva, los nuevos estilos se meten a eso y van siempre, ¿no? Y pues casi no llegan nunca nada, ¿no? Siempre nosotros hemos mantenido en el heavy rock y pues aquí estamos con el mismo estilo, sino que con sangre nueva ahora, ¿no? Y eso es lo importante, lo emocionante. Y para ti, Mateo, ¿cómo es trabajar con tu papá? Wow. No, no, súper bien. O sea, fusionar las tendencias, ¿cómo decir? Clásicas con las nuevas que yo las escucho y todo. Pues yo soy más, me doy a la idea seguir las clásicas, ¿no? Deep Purple y cosas así. Yo soy más así, ¿no? Muchas veces me dicen, no, pareces viejo por escuchar ese tipo de los clásicos, ¿no? Pero sí, también hay bandas que me influyen bastante y ahorita fusionando con 3X, como es mi papá, lo quiero mucho y todo, pero Pero ya no me quiere. dentro de la banda sí, ya fusionamos, compartimos ideas y tratamos de hacer todo lo posible para que al público sea bienvenido, les Bien. guste. Yo sé que aquí en México pues los han acogido muy bien desde las primeras veces que se han presentado, que han tenido la oportunidad de presentarse por acá, pero al Claro. final siempre es una conquista, ¿no? O sea, siempre, cada disco, cada vez que vienes, pues es como refrendar, siempre encuentran nuevo público, siempre hay como nuevos adeptos a escuchar las canciones. ¿Cómo ha sido en esta nueva etapa el recibimiento del público para Triple X Ecuador? ¿Cómo los trata el público mexicano hoy? Sabes que el público mexicano es súper cordial, súper emotivo Y los y, queremos mucho. o sea, sí es una fusión de banda con el público, ¿no? Es mucho respeto, aplausos, ya sabes, te bajas las fotos y entonces eso significa que pues nos estamos portando bien y estamos llegando al público, ¿no? De hecho, vas y el público puede, mueve su cabeza, bailan, que lo hacen mucho Las acá, ¿no? cantan las Y cantan. sí, pues como que la van tarareando las canciones, que eso es una buena señal, ¿no? Que estamos gustando al público. Y eso es lo Bien. grande de México, pues, y mucho respeto a México y agradecidos por ese apoyo que nos están brindando. ¿Y qué van a hacer? Porque también está complicado. O sea, la disquera pues ya está acá en México, están en Ecuador, pues sí, son unas 4 horitas de vuelo, y bueno, en tierra ni se diga, o sea, sí ha de ser un par de días. ¿Cómo van a hacer esta cuestión? Porque seguramente los van a empezar a jalar bastante en tocadas mexicanas, inclusive algo que tiene discos, cintas de ver, y por supuesto que ya lo han de tener contempladísimo, es pues esta distribución que tienen en los Estados Unidos. ¿Cómo va a ser la dinámica de Triple X para esto? O sea, ¿sí yo puedo contratarlos para Cuernavaca y no hay problema? O sea, No hay ¿cómo le...? problema. ¿Sabes qué? Ya sabes, tenemos el internet, ¿no? Que es la comunicación mundial hoy y eso es muy fácil, ¿no? Ya es lo que he trabajado con Cristian y pues nada más los contactos son por internet, lo que estamos haciendo hoy, pues este Zoom y así vamos a trabajar en el nuevo proyecto, pues mandar las maquetas, las van a escuchar y pues continuar con eso, ¿no? Y no hay ningún problema en que si ya agarramos algunas fechas aquí, pues volamos desde Ecuador acá, que son 5 horas de vuelo, ¿no? Todo por cumplir al público mexicano, ¿no? Y todo de estar por aquí en México nos encanta y lo vamos a seguir viniendo, pues si la banda, si se hace mexicana, pues estamos felices de ser, Orgullosos. orgullosos de ser parte de México y de la Casa Denver. Que de alguna forma también se van a volver ejemplo en Ecuador, o sea, en el sentido de que, bueno, pues ya, pues es normal, o sea, también, pues como dices, Mateo ya tiene un proyecto, entonces ese proyecto también va a seguir esa misma ruta, a lo mejor amigos de Triple X o gente que ha estado ahí, o sea, como que sí se arma un puente, ¿no? Entre la escena y lo que vaya siendo
pues la apertura que vaya logrando Triple X. Eso los hace sentir como... Muy bien, muy felices. Y pues ahora que somos el anexo entre Ecuador y México, pues me imagino más bandas quizás lo puedan también hacer y pues que nos sigan conociendo a todo el Ecuador, también acá en México, que sí hay buen metal ecuatoriano, hay grandes bandas y pues me imagino quizás la puedan hacer y pues lograr esa conexión y fusionar México-Ecuador, que es genial y nosotros muy agradecidos. Como te digo, las bandas mexicanas han llegado a Ecuador, ¿no? Como Transmetal, Luzbel, El Tri, Samsung, Lirán Roll, Laragán también fue, creo que una vez. Y bueno, estas bandas gustan mucho en Ecuador, sobre todo en nuestra ciudad que se llama Ambato, pues Lirán Roll jala mucho, o sea, tiene bastante, bastante seguidores, ¿no? Lo mismo Transmetal, Luzbel y todo eso. Entonces, nosotros también queremos gustar a México y pues que el rock ecuatoriano venga también acá a México, sería genial esa fusión porque tenemos los mismos sentimientos entre mexicanos y ecuatorianos. Es lo que hemos palpado nosotros hoy aquí viviendo con toda la gente Lo único que mexicana. nos separa es la distancia. La distancia y pues hasta, y nada más el dialecto es de lo diferente Ah, bueno, y te comento, diferente. te comento que México es tan igual a Ecuador, o sea, hasta te digo, el mismo ingeniero, arquitectos construyeron Quito y construyeron el Distrito Federal, o una Ciudad de México, ¿no? Ciudad Hoy de México. es muy similar las casas, los colores, los puentes, pero obviamente en Quito es Las más chiquito, es más calles. pequeño, ¿no? Es mucho más Claro. pequeño, pero genial, o sea, México es genial, o sea, estamos en casa. O sea, salimos y vemos la misma gente, o sea, los mismos vecinos, todo es idéntico, o sea, es igual. Pero es muy hermoso Nos México como sentimos en Ecuador. casa. Bien, entonces eso está muy padre y qué bueno que ese puente, pues sí, están como en ese entendido de hacerlo. ¿Cómo ha sido para ustedes esta época de pandemia? ¿Cómo les ha repercutido? No, pues eso ya sabes que mundialmente a todo el mundo muy mal, ¿no? Y pues en pandemia pasamos confinados como 4 meses sin salir y pues sin producir, sin trabajar, sin nada, pues a todos nos ha matado esto, ¿no? Más a los artistas. Y pues a los músicos, ya ves, a todos los artistas, en todas las gamas de los artistas, pues todo está muerto en Ecuador. Acá en México ustedes por lo menos sí hacen pequeñas tocadas, que de hecho hemos estado en algunas y tenemos otras, ¿no? Pero en Ecuador nada, no existe nada, no podemos hacer tocadas, no No, ya existe sigue nada. muerto. Sigue totalmente muerto. Acá ustedes ya tienen un poco de comercio, o sea, restaurantes, bares y cosas así, todavía funcionando de a poco con aforo limitado, pero en Ecuador todavía no. O sea, todavía ya están los confinamientos, a las 8 de la noche se cierra todo y vuelves a las 5 de la mañana a las calles, ¿no? Entonces, sí estamos súper mal y esta pandemia pues nos ha matado. Pero como músico, en mi caso, me sirvió esos 4 meses para componer todo lo que será el nuevo disco, que como te comenté, esperamos tenerlo a mediados o a finales de este año. Es donde compuse todas las 10 canciones y que de hecho hay una canción que va a ser un cover de Arturo Wizard de Luzbel, ¿no? Bueno, también te comento eso que nosotros como músicos fuimos parte de Arturo Wizard, ¿no? Hacíamos en Ecuador giras 3X Luzbel, o sea, Arturo cantaba con 3X y pues también se cantaba las canciones de 3X, ¿no? Entonces, él me propuso, una vez que estábamos ensayando, me propuso hacer una canción que se llama América para los Latinos, no sé si las has escuchado. Y pues estábamos ensayando una vez y me dice, oye, ¿qué tal si hacemos un disco? Yo hago las letras, tú pones la música y pues hagamos esta fusión de Luzbel 3X. Le dije, claro que sí, hagámoslo. Y entonces, pues lamentablemente Arturo ya se vino para acá de la última gira que hicimos en el 2019 y empecé haciendo la canción como remasterizando su idea que era América para los Latinos. Y pues ya le mandé las maquetas, estaba muy contento, muy súper feliz él, ¿no? Y tenía que mandarnos la voz. Pero lamentablemente, ya ves, él decayó con su enfermedad y lamentablemente murió. Entonces, pues a esta canción le hice un pequeño homenaje, la canción ya está lista.
que saldrá en el nuevo disco, y es donde tengo algunos invitados, ¿no? Como Paul Gilman de Venezuela, de Arcángel. sorpresa. Tenemos a Carmen Gina de España. Tenemos a Gabriel Marían, ex cantante de Rata Blanca. Y bueno, en fin, otros cantantes más que saldrán en este disco. Y también tenemos invitados guitarristas. Está como el buen Gus Santana de aquí, ex Ángeles del Infierno. Está Timo Tolkien de Stratovarius. Bueno, y otros no se me fueron ahorita los nombres. Saúl Moreno también de Lira and Roll. Ya no me acuerdo los nombres, ahorita se me fueron. Sí. Pero bueno, tenemos una gama de invitados especiales haciéndole un merecido homenaje a Arturo Wizard. Eso está padrísimo. Y entonces, bueno, pues este material, pues estar pendientes para mediados de este año. Bueno, ya estamos a mediados, o sea, ya más bien tirándole al final. Sus redes sociales, ¿dónde los encuentran? ¿Qué tienen por ahí para ofrecerle a todo el público? Bueno, las redes sociales nos pueden encontrar como 3XXXX Heavy Metal. Asimismo, nos pueden encontrar en el YouTube y mi Facebook personal, que es Luciano Jarrín Viña. Me pueden encontrar y vamos a tener ahí todo lo que necesiten saber de la banda, tocadas, los proyectos, los nuevos discos. Tal vez subamos alguna maqueta, pues para que vayan escuchando lo que será el nuevo disco. Perfecto. Mateo, ¿algo más que quieras agregarle al público de Rock 111, por favor? Claro, a todo el público, ahorita les dimos una pequeña probadita de la Adit. sorpresa de este disco, lo nuevo que vienen todos estos invitados, especialmente para el público mexicano que nos ha acogido de una manera muy calurosa. Perfecto. Luciano, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, Rip 111, agradecerte, Rafa, deseándote que te recuperes pues de lo que estás pasando, pues te mando un fuerte abrazo a todo el público mexicano, a todos nuestros hermanos ecuatorianos, pues que estamos aquí, y a todo el mundo en sí, un fuerte abrazo, somos 3X, y pues otra vez, Rafa, agradecido contigo, y Rip 111. Pues aquí Gracias. vamos a estar pendientes de todo lo que saquen de este nuevo disco, de este disco que ya reeditaron, y pues seguramente los vamos a tener mucho más seguido por acá. Y esperamos que también este puente pues también nos lleve a Ecuador a estar ahí como conociendo lo que pasa en la escena y pues precisamente no nada más a nosotros como medios, sino también, por ejemplo, pues llevarnos al Cristian para que vea qué pasa por allá y empezar a ser así como puentes, precisamente como lo hacen en las redes sociales y bueno, pues ya físicamente, ¿no? O sea, una escena más grande y más sólida de rock and roll en español. Muchas gracias Luciano, muchas gracias Mateo. Gracias Recuerden, a ti. 3X Heavy Metal para que busquen ahí los videos, las canciones, el Facebook y todo lo que tengan por ahí para que se pongan en contacto, para que los contraten. Y bueno, pues que estemos pendientes de este nuevo disco. Esto fue Rock 111, yo soy Rafa Martínez. Adiós.